Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Bueno, hoy día, martes, vamos a hablar sobre el curso que nos toca, Historia del Perú, y hoy día vamos a hablar sobre los viajes después de Cristóbal Colón. ¿Qué viajes se van a dar después de Cristóbal Colón, no? Entonces, vamos a conocer esto, vamos a tocar aspectos precisos. Para que sea un poquito más fácil, entendible y que cuando se sea el momento de la evaluación, que esperemos que falta poco, todo sea tranquilo, ¿no? Y que no ponga la excusa de que no, no entendí nada, ¿no? Recuerda que si no entiendes la clase, tu deber, derecho, diré más que todo, es escribir en los comentarios: profesor, no entendí tal cosa, profesor. Este punto no me quedó bien claro, ¿no? Para nosotros así poder explicarte. Cuando tú no dejas tu comentario sobre algo que no te pareció o algo que no entendiste, nosotros entendemos que no, ¿no? Entonces, así quedamos, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Es, más que todo, espero que este sea un momento de reflexión, de confort para ti. Lo voy a tratar de poner lo más sencillo posible y para no complicarte, ¿ya? Entonces, vamos allá, chicos. Esta es la primera parte. Acá tenemos lo que son otros viajes. Sí, otros viajes. Ese es el tema, otros viajes, ¿no? Entonces, introducción, como decimos, introducción, ¿no? Después de que Cristóbal Colón presenta su tesis, es aceptada, realiza su aventura y de casualidad llega a América, ¿no? Porque Cristóbal Colón no descubre América, repito, no descubre. Si tú estás en la idea de que Cristóbal Colón descubrió América, no. El que descubrió América fue a... Voy a poner acá. Américo Vespucio. Él es el que descubre América, ¿no? A ver, espera. Américo Vespucio. Acá me faltó la O. Bueno, ya. Si estás atento, te vas a dar cuenta. Si no estás atento, no. Es por eso que como Américo, ya. Voy a borrarlo porque siempre hay un despistado por ahí, ¿no? Como Américo Vespucio descubrió América, es por eso que le coloca el nombre de ese continente. Américo, por eso le coloca el nombre al continente de América, ¿no? América, ¿no? Ahora ya saben de dónde viene el nombre América, ¿no? Han aprendido algo nuevo, ¿no? Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, digamos que cuando Cristóbal Colón trae esas cosas nuevas, esos descubrimientos, esos rumores de que hay riquezas en otros lugares, que la Tierra no es plana, es redonda y que se puede llegar a otros sitios, atrajo, digamos, la curiosidad de muchas personas. Muchos aventureros estaban deseosos de tener aventuras, ¿no? Y obviamente también hacerse rico, ¿no? Siempre el dinero es un poquito, es la parte, ¿no? Pero en ese tiempo, más que todo, era el apetito marino. O sea, en el caso de los navegantes, era la aventura, era lo más importante, ¿no? Entonces, entre los países, digamos que se apuntaron automáticamente a seguir esta aventura, tenemos primero a España, ¿no? Tú sabes que España fue primero porque Cristóbal Colón fue España, ¿no? Ponte a pensar, ¿cómo se habrán sentido? Porque en la clase pasada hablamos sobre Cristóbal Colón y Cristóbal Colón presentó primero su tesis a Francia, ¿no? Si los franceses lo hubiesen hecho caso, imagínense, hubiesen... lo que hubiesen ganado, ¿no? Pero no le hicieron caso. España le hizo caso a Cristóbal Colón y miren, ahora está
se llevó prácticamente todo el virreinato del Perú, ¿no? Entonces, España fue uno de los primeros, luego le siguió Portugal, ¿ya? Y después ya tomarían interés Francia e Inglaterra, ¿no? Cada uno contrató, pagó, financió aventureros para que busquen tierras nuevas para conquistar, ¿no? Acuérdense, no sé si ustedes sepan que el continente de América, y te lo voy a poner acá, el continente de América, digamos, tiene un atraso cultural de 40 años, ¿no? Bueno, tiene un atraso cultural de 40 años, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque miren, en Europa ya vinieron con armas y nosotros teníamos lanzas, ¿no? O sea, ahí se ve la antigüedad. Por eso que en Europa es un país más avanzado. De ahí traen los celulares, ¿no? Digamos, inventa cosas novedosas que de repente tú has visto por internet, ¿no? Robot, ellos ya están con los androides, ¿no? Inventa cosas nuevas y nosotros solamente consumimos sus productos. En realidad, Perú no tiene algo, digamos, que haya inventado propio, ¿no? Y el ceviche no cuenta, chicos. El ceviche no cuenta, ¿no? Bueno, en mi parecer, no cuenta, ¿no? Algo que hayamos inventado propio nosotros, a ver, más o menos, ponte a pensar, ¿qué es lo que nosotros hemos inventado propio, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Después de los viajes de Colón y después de que otros países se pusieron las pilas y dijeron, no, vamos a descubrir nosotros también, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón realiza otros viajes, ¿no? También, sí, realiza, ¿no? Y estos viajes pequeños, digamos, porque no tuvieron, se le llaman viajes pequeños porque no tuvieron el impacto de Colón, ¿no? De haber hecho un descubrimiento. A Colón se le atribuye el descubrimiento de que la Tierra no era plana, ¿no? Y que había otro camino. Eso es un descubrimiento enorme, ¿no? Porque el encontrar islas nuevas, eso no es tan grande, ¿no? A comparación de lo que hizo Cristóbal Colón de descubrir digamos, de romper un mito de que la Tierra era plana, no, eso es algo que cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, los viajes de Andalucía se le llama viajes menores, ¿no? Viajes menores porque no se descubren cosas no tan importantes, ¿no? Digamos, no tanto como el descubrimiento de un nuevo mundo, ¿no? Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver la parte primero, como puedes ver aquí, hay cuatro países, vamos a ver cada país, ¿no? Su descubrimiento, no te preocupes, no te preocupes. Primero vamos con España entre los años 498 a 1513. En esos viajes tenemos aquí, y te lo voy a poner, lo voy a resaltar, un poquito más acá, a Alonso de Oreja y Américo Vespucio, ¿no? Un momentito, vamos a borrar esta parte de acá, ya que no quiero que te confundas, ¿no? Tenemos aquí, como ya dije, estos dos grandes marinos, ¿qué es lo que van a descubrir? Van a descubrir lo que es Venezuela en la actualidad, ¿no? Ese territorio, ¿no? Van a descubrir ese descubrimiento, ¿no? Y obviamente que eso va a ser anexado a la corona española, ¿no? Luego tenemos otro marino, Vicente Yanez Pinzón, ¿no? Este personaje, al igual que Colón, que pensó que América era la India, él, por casualidad, va
va a pasar por el río Amazonas, va a llegar con ese río. Recuerda que el río Amazonas es un río muy profundo donde los barcos sí pueden pasar. Es el único, es el único río que con esa profundidad, ¿no? Entonces él va a pensar, él va a confundir al río Amazonas con el río de la India, ¿no? Él lo va a confundir, ¿no? Te lo voy a poner aquí con otro color para que más o menos vea la diferencia, ¿no? El río de Amazonas con el río de la India, ¿no? Pero igual va a ser su descubrimiento propio de... Luego tenemos eso, ya saben, 1500. Luego tenemos aquí, ese mismo año, tenemos a Rodrigo de Batista, ¿no? Otro navegante. Y este navegante va a descubrir las costas de Colombia y también Panamá, ¿no? Va a ser estos descubrimientos, nuevas islas, y tú sabes que todo nuevo territorio tiene recursos. Eso es lo que buscan los países, ¿no? Recursos para fabricar, para llevar riquezas, ¿no? Digamos que era una especie de carrera de descubrimiento, ¿no? ¿Quién descubría más, no? Luego tenemos aquí, en el 1502, tenemos a Alonso de Ojeda, ¿no? Este personaje también va, digamos, va a pasar y va a descubrir las costas de Venezuela, ¿no? Una cosa es descubrir, otra cosa es entrarse al sitio, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias de estos descubrimientos? ¿No? Dice, las consecuencias para nosotros, ¿ah? Es el interés colonizador, ¿no? Los españoles van a, como ya te dije anteriormente, van a querer, digamos, colonizar Venezuela, en este caso Perú, en el río Amazonas, Colombia, Panamá, ¿ya? O sea, Venezuela, para llevarse los recursos que estos poseen, ¿no? Dice aquí, otra consecuencia, impulsa la decisión de continuar navegando, ¿no? O sea, apenas se enteraron de esto, los demás países también van a querer tener su tajada. ¿Ya? Entonces vamos acá. Tenemos aquí la parte más débil, por así decirlo, Portugal, ¿no? Portugal, ¿no? La llegada de Portugal a América, ¿no? Obviamente que es el mismo año, 1500, 1500. Ahora, este viaje va a ser financiado por la Corte Real, ¿no? Y van a descubrir el Atlántico, ¿no? El Océano Atlántico. Especialmente la parte norte del Atlántico va a ser descubierta. Se van a trazar mapas. Y ese era, digamos, el primer interés, trazar mapas, tener información sobre los mapas, ¿no? Recordemos que Cristóbal Colón demostró que la Tierra no era plana, era redonda, o sea, habían cosas por descubrir, ¿no? Y en el caso de los portugueses, ese era más su, digamos, su objetivo, ¿no? Hacer nuevos descubrimientos, trazar mapas, ¿no? Luego tenemos aquí, en ese mismo año, tenemos a Álvarez Cabral, ¿no? Marino, que va a descubrir, es por eso que Portugal se queda con las... vamos a cambiar de todo. Un momentito. Acá. Este vamos a ver. Se queda con las costas de Brasil. Recordemos que si tú no sé si te acordarás en primaria. Cuando el profesor te ponía el mapa de América y ahí estaba trazado lo que es el Tahuantinsuyo, ¿ya? Y todo eso era parte de los españoles, había una parte que era de Portugal y esa parte era Brasil, ¿no? Toda la parte de Brasil, la parte de la costa,
perteneció a ellos, ¿no? Entonces, que en Brasil se encuentra el caucho, el petróleo, y fue como una especie de negocio redondo para ellos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Luego, otros viajes, ¿no? Esta es la parte, digamos, un poquito corta, ¿no? No hicieron tantos descubrimientos como digamos, España, como te puedes dar cuenta, ¿ya? Aquí, Juan Caboto, ¿no? 1492, ¿no? Aquí, digamos que apreté mal el botón. Acá era J, ¿no? Ya que la sé, ¿no? Pero ya, bueno, ya. Obviamente que tú estás atento y lo sabes, ¿no? Va a descubrir Terranova, ¿ya? O esperen un momentito, chicos. Ya. Terranova, territorio nuevo en América, ¿ya? Y en su segunda expedición no van a descubrir nada más, ¿no? Acuérdense que era una carrera por descubrir los primeros lugares en América. España se había llevado prácticamente toda la tajada. Portugal también se había llevado toda la tajada porque Brasil es grande. Entonces, descubrió Terranova, pero el segundo viaje no tuvo mucho éxito, ¿no? En el caso de Francia, ¿ya? Dice, va a llegar, llega a América, va a ser tardío. O sea, los franceses, como que están indecisos por ahí y van a llegar tarde, ¿no? Y dice, y sus viajes no tuvieron continuidad inmediata, ¿no? Porque ya prácticamente no había nada que descubrir, ya todo ya estaba descubierto, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver los viajes, chicos, del descubrimiento. Y ahora vamos acá, este esquema, ¿no? Vos te digo, Luis, trato de hacer lo más sintético, ¿ya? Tenemos aquí España-Portugal, la división, ¿no? No sé si te acordarás, pero en el video, digamos, en este video, en sus inicios, te mostré que España se había llevado la mayoría de tierras, la mayoría de descubrimientos, la mayoría de islas, y Portugal se había llevado a lo que es Brasil, que es un país grande, ¿no? Obviamente que no todo, ¿no? Entonces, entre ellos dos hubo una disputa y el Papa, como puedes ver acá, el Papa Alejandro VI, a través de la bula intercoetera, que es una especie de asamblea para resolver problemas entre países, decidió dividir el mundo, ¿no? Este mundo con nuevos descubrimientos, obviamente, ¿ya? Y eso lo va a hacer en el año de, el 3 de mayo de 1493, ¿no? Se decide y la división del mundo se da en dos partes, ¿no? Una para España y otra para Portugal, ¿no? A España le va a dar el oeste y a Portugal le va a dar el este del mundo. ¿Ya? Ahora sí, esta parte no vale, chicos. ¿Ya? No vale. No. ¿Ya? Ahora, obviamente que como digamos que España se llevaba los mejores descubrimientos, digamos, más territorio, porque habían sido los primeros, los portugueses no van a quedar satisfechos, ¿no? Va a haber una especie de reclamo, ¿no? Entonces, otra vez hay reclamos y el Papa vuelve a conversar con la bula intercoetera y
deciden firmar el Tratado de Tordesillas, ¿no? En este tratado, que te lo voy a resumir en dos palabras, ¿ya? Se traza una división imaginaria, ¿ya? De este el mundo, ¿no? Se trata de una división imaginaria, bien definida, a través de mapas, ¿ya? Para que cada país, digamos, no entre al territorio del otro. Entonces, con esa seguridad, digamos, Portugal queda un poquito más tranquila y acepta, ¿no? Acepta esas condiciones, ¿no? Obviamente que esto nos va a perjudicar en un futuro, ya que los españoles nos van a dar duro un par de siglos, nos van a hacer esclavos, nos van a torturar, van a masacrar a nuestros antepasados, pero pregúntate, te hago esta pregunta de repente, ¿no? Puede ser que me lo respondas en los comentarios, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si Portugal nos hubiese conquistado? ¿No? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Sería algo interesante, no sé, viajar en el tiempo y ver qué hubiese pasado. Hubiésemos adquirido las costumbres portuguesas, ¿no? Nuestro idioma no hubiese sido castellano, bueno. ¿Quién sabe lo que hubiese pasado, no? Bueno, espero que te haya gustado el video. Lamentablemente no hay muchos videos de los viajes de descubrimiento, más se centra en lo que es en los viajes de Colón, ¿no? Pero lo que lo que te voy a poner aquí es algo que tú te encanta y adoras, y es la tarea, ¿no? Yo sé que a ti te encanta, mueres por la tarea, ¿no? Tarea, ¿no? Desarrolla la actividad del libro. En este caso, el tema del libro es el tema 5, chicos. ¿Ya? Algunos padres me han estado preguntando que si se interesa por sus hijos. ¿Cuál es la tarea, profesor? ¿De qué tarea habla? ¿No? Entonces te está poniendo acá de qué tema es. El tema 5 de tu libro de Historia del Perú, ¿no? Entonces, ahora, digamos que antes de continuar, chicos. A mí me gustaría que aprendieran a utilizar el Gmail. ¿Ya? Te lo voy a poner acá. Aprender a utilizar el Gmail. ¿Ya? De verdad me gustaría, sí. ¿Por qué? Porque con el Gmail se puede hacer muchas cosas, ¿no? No solamente está el Facebook, el Facebook no es todo en el mundo, chicos. Ustedes se están cerrando mucho en ese aspecto. Yo veo hoy día que he estado revisando las tareas. Todos me piden y me ponen excusas ridículas de que no sé usar el Gmail, de que no tengo y no se puede crear, que no sabe, de que no sé cómo meter las imágenes. Chicos, en la vida existen los tutoriales. ¿Ya? Busquen tutoriales, sean autodidactas. Traten de aprender. En esos tiempos de cuarentena, yo, digamos, tienen tiempo para ir al Gmail y ver varias cosas nuevas, ¿no? Los youtubers ahora ponen varias cosas, ¿no? Una de esas cosas es el Gmail, que es muy importante, ¿no? Cuando tú me mandas la imagen por el Face, no me pones tu nombre, no me pones tu apellido, y para colmo, el nombre de tu Face es un sobrenombre que tú te pones, ¿no? Y yo no estoy para estar sabiendo quién es quién, por eso yo te pido un Gmail. En un Gmail es una cosa muy seria. ¿Ya? Acá te lo voy a poner, el Gmail es una cosa seria. ¿Ya? Tienes que poner tu nombre y apellido, ¿no? Más que todo, ya que esto te va a servir para
el trabajo, ¿no? Piensa en el futuro. Y estás en segundo de secundaria, de repente te sientes muy pequeñito, tú te sientes muy pequeño y no, ¿verdad que todavía no? ¿No? Pero estamos en una época de cambio, ¿no? El ministro ya lo dijo. Todo este año va a ser puras clases virtuales, ¿ya? Ya sea, cualquier profesor tiene que adaptarse. Si los profesores se adaptan a las clases virtuales, ¿por qué los alumnos no?